¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J, Football and Fun. Bueno, vamos a comentar, Dios mío, el ADN Champions, que al igual que el Real Madrid, tiene Kylian Mbappé. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de One Football, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencillo de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, One Football, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que todos, prácticamente todo el mundo, vimos ayer ese pedazo de partido espectáculo entre Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain, donde sabéis que el Paris Saint-Germain daba la campanada venciendo al actual campeón de Europa por 2-3 en su propio estadio, con lógicamente uno de los grandes jugadores del momento, que es Kylian Mbappé, que asestaba dos puñaladas mortales al equipo de Flick, a pesar, ojo, del buen partido que hizo el Bayern de Múnich. Ojo, no es que la cosa dijeras, bueno, es que el Bayern estuvo perdido. No, no, o sea, el Bayern jugó, lo hizo muy bien, estuvo a puntito, pero finalmente las certeras puñaladas, como digo, de Kylian Mbappé hicieron que se declinara la balanza a favor, evidentemente, del Paris Saint-Germain. Y es que al fin y al cabo el Bayern dominó el encuentro, en mi opinión, pero creo que el Paris Saint-Germain tenía muy claro que tenía que ser muy certero a la hora de montar el contragolpe, y creo que en este sentido, pues los dos goles de Mbappé dejan bien claro a qué fue a jugar el Paris Saint-Germain. Creo que fue algo muy parecido a lo que le pasó en el Barça, solo que con el Barça básicamente le pasaron por encima, y bueno, pues al Bayern no le pasaron por encima, pero desde luego han dejado la eliminatoria bien, bien encarrilada de cara a continuar en la Champions, y ahora el Bayern lo tiene, la verdad es que bastante difícil. Pero el asunto aquí son los dos goles que metió Mbappé. Lo cierto es que, como digo, el Real Madrid y Mbappé tienen algo muy en común, que es el ADN Champions. Como visteis, la última vez que brilló Mbappé de esa manera fue precisamente la eliminatoria frente al Barça con esos tres goles, y si bien en el campeonato doméstico se está mostrando un poco más tímido, sí que es cierto que en Europa lo saca todo a relucir, exactamente igual que el Real Madrid, que en la Liga, bueno, pues anda ahí en la pelea, pero no es tan brillante, pero cuando llega a Champions la cosa cambia totalmente. Y bueno, pues obviamente creo que la conjunción tiene que ser inequívoca, es decir, Mbappé y el Real Madrid y Mbappé están destinados y condenados a entenderse, y están destinados y condenados a triunfar en Europa, así que ojalá que todo se cumpla, ojalá que Mbappé venga al Real Madrid. Ojo, porque hoy los vídeos van a girar en torno a tres nombres: Erling Haaland, Vinicius Jr. y por supuesto Kylian Mbappé. No os perdáis ninguno, porque es a cual más interesante, con nueva información, una mejor y otra peor, pero en cualquier caso no os lo perdáis. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J, Football and Fun.